Una motocicleta que había sido hurtada en días pasados en un sector de la ciudad fue hallada por partes en una vivienda del barrio Primero de Mayo. Gracias a nuestra red de apoyo que tenemos en el sector del barrio Primero de Mayo, inmediatamente se activan las patrullas y nos dan información donde ven pasar una motocicleta que en tiempos pasados había sido hurtada. Es así como desplegamos inicialmente todas las unidades, todas las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, y en coordinación con la SIGIN logramos ubicar en una vivienda del sector del barrio Primero de Mayo partes de la motocicleta. Según las autoridades, se están recolectando todos los elementos materiales probatorios para que la Fiscalía realice el proceso correspondiente con los delincuentes que ya se encuentran capturados. Al verificar, el propietario de la vivienda aduce que le fue abandonada estos elementos allí. Sin embargo, nosotros pusimos ya estos elementos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde los investigadores están esclareciendo y ya tenemos una investigación amplia donde nos lleva a la desarticulación y captura de una posible estructura criminal, que próximamente se van a dar los resultados positivos. Debo aclarar que esto hace auge y es gracias a nuestra red cívica de ciudadana, donde se está activando en tiempo real con unos resultados positivos. Se presume que los individuos pretendían comercializar partes de la motocicleta, por lo que las autoridades hacen un llamado a no comprar elementos de dudosa procedencia.